El guionista Hernán Migoya es el alma mater de Nuevas Hazañas Bélicas, la serie que Glenat ha editado para homenajear a la mítica serie de tebeos creada en los años 50 post-Oscar, a la que ha dado una vuelta de tuerca con protagonistas heroicos tanto en el bando falangista como en el republicano. Al igual que en el original, el marco histórico es la Segunda Guerra Mundial, aunque ahora los protagonistas son españoles, una monja justiciera, violada por los rojos durante la Guerra Civil, que se alista en la División Azul para vengarse de los comunistas, y un republicano cuya familia fue masacrada por los fascistas en Asturias y que ha puesto a los nazis en su punto de mira. Un poco mi guía fue pues desde Sam Peckinpah a Paul Verhoeven, la ironía de Verhoeven a la hora de tratar la guerra en Starship Troopers, por ejemplo, y lo que hice fue intentar ligar más hazañas bélicas a la sociedad actual. La manera de ligarlo era hacer historias protagonizadas por personajes españoles que pertenecieran a los dos bandos diferentes de la Guerra Civil. Como estamos en un momento crispado con la crisis, realmente se está viendo que esos dos bandos, esas dos Españas, todavía existen de alguna manera, ¿no? Para este macroproyecto se ha contado con un elenco de algunos de los mejores dibujantes españoles: Miguel Gallardo, Daniel Acuña, Bernardo Muñoz, Perro o Diego Olmos. El guionista sabe que la apuesta por esta doble versión, la falangista y la republicana, puede sorprender a algunos sectores, pero remarca que en la Guerra Civil hubo víctimas en ambos lados y espera que esta versión múltiple que quiere dar al conflicto no sea una experiencia aislada en el mundo del cómic.